¿Te dijiste error? Sí. No, ya lleva uno ya. ¿Y ustedes quién creen que con quién está tratando, pa? Bueno, señores, entonces ¡Mario! Después. Aquí estamos. Con... La licra. ¿La licra, pa? No, te dormí en la camisa. Aquí nos encontramos con estas señoritas lindas, bien bañaditas andan hoy. Tenemos a Laura y tenemos a Carito, el cual así pues. Ahí viene también Margarita Casas. Claro. Bien cerca está, Ramos. Sí, el bosque sí está cerca. Mira qué gigante, me mira. Puro hall. Hoy el día de ahora pues disfrutamos una deliciosa comida, un rico baño. Así es. Hemos hecho de todo. Ya días que llevo a venir aquí. Y gracias al amigo Serapio Cruz por patrocinar esta riquísima comida. Serapito, que Dios lo bendiga y le regale muchísimas más bendiciones por el buen corazón que usted tiene. Exacto. Porque siempre nos está apoyando a pesar de lo que usted esté pasando. Así que muchísimas gracias. Gracias. Caro, fíjate que ustedes hicieron un video anterior donde dijeron que nosotros andábamos pescando, va. Después mostramos unos que habíamos agarrado. ¿Por qué no mostramos? De hoy después volvimos a ir con René, Nene. Y pues gracias a Dios agarramos cangrejos. Las bichas se quedaron bañándose. No, pues nosotros, ya. Volvimos el bacán. Y agarró Nene. ¿Cuánto agarró Nene? No, Nene él los andaba maneando. Solo René y yo los andamos. Anduno que está. Eso es lo que traía. Mira la gavilla que me eché. No, traía uno más todavía afuera. Porque sí. Dos más traía. Dos más. Vean. Y ese bien traía primero. Cangrejito negro, cangrejito de río. Propio. De río. Mami tenía deseo de este, como ha dicho, con buena banda, y mandar uno más. Sí, para este, a la, negro, la, lo va a comer para la niña Tina, este, para la niña Tina, un cangrejito allí. Este espero aquí somos seis, vamos, dos cada uno, casi sí. Lo toco. Uh-huh. Mire, aquí este, todo, sí, para mamá Tina llévele uno. Y espero que allí que lo haya disfrutado, porque cuando vea el video ya se lo va a haber comido, ya mamita Tina. Sí, pero ya va a acordarse y va a decir sí, pero solo hoy aprendí a manejar. Este agarró Ramón, ve. No mucho cadera, pero yo le decía, no lo vaya a morder, no lo toco. Todo por... Sí. Me lo pedazo. Todo por la... Ajá. Bueno, señor. Entonces, allí están los cangrejitos. Luego, después, los vamos a repartir. Porque... Vamos a repartir. Después los pasamos a Tusa. Así no. La carterita roja, muchachos. No suena en Tusa donde hay... A ver, Carlos. Vale, mira cuánto quedaron. Nada. No suena en Tusa donde hay vaca, po. Bueno, entonces la Carito tiene la palabra. Ya no molesten, tanto a la Caro, dicha. Ella ha seguido los tira. Ella ha seguido los tira Tusa para que remasquemos. Nos fue muy bien en la pesca y vamos a comer cangrejitos también. Gracias a Dios, gracias. Miren, estaba una gran cueva y salud. Y una gran piedra. Yo le rompía ya por al otro lado, Ramón cueveando aquí. Y el nene se había ido por aquí. ¿Verdad? Y él se va al canal. Oye, Gilo. Le puso una piedra. Y yo dándome, aquí está, aquí está, aquí está. Yo y nene. Ganso Cuba le decía, aquí está, me dijo, mil, yo lo toco. Me. Y él allá, de solo quitarle la piedra. Y agarrarlo, y no quería agarrarla. La táctica, Dice que no nos dijo que ahí estaba porque lo íbamos a poner. Pero ¿y por qué no lo agarraba, pone? No, porque yo le decía, bicho, aquí llegó, aquí está, sacá, meté la mano. Ah, pues no lo sacamos y no lo sacamos. Es que él tenía miedo, Caro, él tenía miedo de decirnos que ahí estaba porque le íbamos a decir que lo agarrara. El miedo de él era porque le iba a decir, agarrarlo. Y yo con la puntita lo tocaba y le digo a René, allá de estar andar a romperle. No se puede, decía Nene. Y René solo llega, quité una piedra y ahí lo... Sí, solo quité la piedra, Ramón lo empujó allá. Bueno, Carito, tienes la palabra. Pues aquí, como ven, hay Tusa, obviamente. Uh-huh. Y esto es gracias a el amigo Serapio Cruz. ¡Don Serapio! Así es, paró. Él ahí mandó un dinerito, me dijo, hacen una comida y el restante se lo reparten entre ustedes. Don Serapio. Tocate la cartera, vos. Sola. Entonces, él me dijo que ahí el restante, pues, después de la comidita, que lo repartiéramos. Y pues aquí decimos que vamos a entregar 20 tusas a Mariela. En el gran poder de nuestro Padre Celestial del huerto. ¿No lo quiere? De Jesús. Bien, vaya, pues. Muchísimas gracias ahí al amigo Serapio. Pues decirle que muchísimas gracias porque siempre nos está apoyando Don Cera, le digo yo. Don Cera. Que Diosito me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Bien dicho. Y de contarles que las uñas acrílicas ya no importan, ya no las quiero porque tengo propias. Sí, porque son 20 pesos los que vas a perder. Sí.
Venga, ve, se lo voy a pagar, pe. Es entrega, no se hacen de alegre. ¿Y los 20 del amigo será? No, eso no es el pago, ¿qué? ¿Cómo que me puedo hacer clínica? Son propias no, mías, de ayuda. Pero, bueno, amigo Serapio. Todavía no, deja el antipolito. Vamos a agarrar. Amigo Serapio, ¿qué pues, tienes de ellos? Yo, de mi parte, pues estoy muy agradecido con usted por ser tan buena persona con nosotros y apoyarnos tanto. Pues la verdad, nosotros la pasamos muy bien este día. Pues este, venimos a grabar acá, como ya lo mencionamos, fuimos a pescar y todo. Uh-huh. Y la comidita que comimos también fue gracias a usted, amigo. Dios lo bendiga y lo multiplique cangrejo. Todo lo que usted llevamos. Hace por nosotros, amigo. Muchas gracias. Así es. Bueno, y 20 pesos para el nene. Bueno, este, saludando al amigo Serapio Cruz y decirle que muchísimas gracias por estos $20 que nos ha mandado a regalar. Pues la verdad, lo apreciamos de todo corazón y decirle pues que muchas bendiciones en su trabajo y que Diosito lo bendiga donde quiera que se encuentre, amigo. Gracias. Ahí está, poco pelo para bien peinado. Motivo, mira, ¿sí? 20 pesos para la bonita. Hasta la asusté. Está gordo. 20 pesos. Bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo y el amigo Serapio Cruz, que pues la verdad tiene un gran corazón y creo que esto nos ayuda de muchísimo. Gracias y pues comimos riquísimo. Que Dios lo bendiga y lo cuide mucho. Bendiciones. No le voy a dar la marca a la moto, por caro. Cortarlo bien, ahora le puedo salir falso el suyo. Eso era plática fuera de video, y iba a quedar así, en la uña, aquí arriba. No quiero apoyar fuera aquí porque usted va a quedar con la champiña. Oye, está igual la cacho. ¿Cómo vamos a llamar aquí a pasáramos? Ah, la tendalada. ¿Y qué puchica va a hacer, caro? Yo no cuento más viejo. Ah, nene. ¿Y el muchacho? Se lo vienen de esto. Por eso, viejo, pero sabroso, dile, nene. Ah, no, caro. Anda, a ver quién va. Entre poquito va a quedar al agua. Déjalo. Para acá, nene. No, ya no puedo. Bueno, y vete tú, zapada. ¿Qué pasa, Ramón? Para mí. Paso frente a cámara. Sí, va. Sí. Ahí, ahí vaya usted, dijo aquel. Sí. Varón. Sí, don Serapio. Dígame, varón. 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 Muchas gracias, don Serapio. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, donde quiera que vaya, su trabajo, a disfrutar, que siempre ande con bien y que Dios nos regrese con bien, que descanse con bien y que trabaje con bien. Saluditos y muchas bendiciones. Y gracias bien. Por este gran dinerazo también. Y veinte tusa para yo. Carolina. Muchísimas gracias al amigo. Muchísimas gracias al amigo Serapio Cruz, decirle que se le agradece muchísimo por tenerles ese gran cariño que los tiene. De mi parte, ese cariño correspondido, le tengo mucho aprecio. Decirle que gracias porque siempre ahí está, un buenos días, no cómo está amiga. Y pues decirle de que eso vale mucho también, no solo lo económico que usted nos pueda mandar, sino también que usted... El apoyo, o sea, en venta. Que usted nos vea ahí en los videos. Y ya toma, que usted... eso nene va chulada. Hasta el carro, enfoqué. Y se mojó la tía. Hasta el carro, enfoqué. Ese fue el último, el de... Chula, carito. Esa pizza me la están interrumpiendo. Pues agradecerlo, como ya dije, pues no solo por lo que nos mandan económicamente, sino por ver nuestros videos, por esos mensajes que siempre están ahí para nosotros. Gracias por siempre estar ahí apoyándonos. Tanto como el amigo Serapio y a todos los amigos que miran nuestros videos, gracias por su vista, gracias por su like, gracias por su comentario, gracias por siempre estar fiel a nuestro canal. Muchísimas bendiciones y invitarles que sigan compartiendo porque queremos llegar a 2000 y a muchísimos exacto. Más, si Dios lo permite. Gracias a todos los que ven nuestros gracias videos. Gracias a todos los varones. No importa el lugar de donde nos vean, de Cuilapa. Del país El Salvador, de Estados Unidos. Estados Unidos, México, Canadá. Saludos para la de Guatemala. Sonia Miranda. Guatemala. En España. Ajá. No, perdón. No, en Australia. Australia. En España, la amiga Id Coromoto. También, la amiga Id Coromoto. Saludos, amiga. Dick Coromoto. Bueno, decirles que esto ha sido todo por hoy, va. Gracias a Dios lo regaló un día muy maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Otro día nos vamos a venir con las muy 20 uñas y tortillitas nomás. Ajá. Y la red que vamos a agarrar cangrejo. Primero Dios. Ahí hay una parida y la dejé ir para que tenga más. ¿Para qué? Para que tenga.
Vaya, ahorita. Así es que muchísimas gracias a todos los amigos suscriptores que se han suscrito a nuestro canal Juventud en Acción. Y decirles que den like y que compartan nuestros videos. Queremos crecer como la familia Juventud en Acción. Pues ustedes ya vieron el video anterior donde Jefferson, y la idea es que cada vez vayamos creciendo más para poder ayudar a más familias, si Dios así lo permite. Y decirles que esto ha sido todo por hoy. Gracias. No se despeguen y volvemos con una serie más. Y somos Juventud en Acción.